feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to, honestly I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Acabo de estrenar la moto. Llevo con ella 30 kilómetros que le he hecho en asfalto. Y bueno, acabo de meterme aquí a la montaña. Y bueno, de primeras lo que os puedo decir es que los neumáticos que trae, las Meteller Caro, os digo desde ya que son una puta castaña. O sea, para hacer enduro y off-road no valen para nada. Es un neumático que no agarra ni leches. Uf, tiene un nervio esta moto acojonante, ¿eh? No me lo esperaba. Bueno, respecto a esta moto y su pantalla TFT, tiene cuatro modos. Tiene modo street, tiene modo rain, tiene modo rally y tiene modo off-road. Yo directamente, según he entrado a la montaña, le he puesto en modo rally y le he desconectado el ABS. Al final prefiero ser yo quien maneje la moto con el puño de gas y no que la electrónica me lleve la moto. ¡Guau! ¡Qué fina va! ¡Guau! O sea, voy a punta de gas con la moto porque estoy de rodaje y bueno, es que incita a darle caña que no veáis. Tampoco os creéis que por estar de rodaje me voy a cortar mucho con la moto. A eso están. Yo no tengo una moto para estar sufriendo. Están para darle caña. Que me voy. Puto neumático, putos Meteller. Malos son, madre mía. Bueno, sobre las suspensiones, la verdad es que todavía no las he ajustado a mi gusto, no he tenido tiempo. Ahora mismo creo que de serie están, para mi gusto, quizás un poco duras. Así que lo que le voy a hacer es ablandarlas un pelín. Esta moto trae la suspensión típica de KTM, de la marca WP, de 48 milímetros. Son las suspensiones que están montando en todas las enduro y en esta 790 también han decidido montar esa, así que supongo que será porque es cojonuda. Ya os digo, a medida que vaya probando la moto ya iré sacando mis propias conclusiones, los pros y los contras, y bueno, a ver qué tal sale esta moto. La verdad es que con sus 209 kilos, con el depósito lleno, tengo una sensación de que es una moto mucho más ligera. O sea, al final, para que me entendáis, es una 4,5 con mayor depósito, con la cúpula, con la pantalla TFT y bueno, por supuesto con muchísimos más kilos, pues no sé la diferencia cuántos serán, 70, 80 kilos, pero la verdad es que tampoco se nota mucho. Para pistear, la verdad es que la siento muy, muy ligera y manejable esta moto, ¿eh? Ya veis, aquí está toda la pista, está rota y aquí va con dos cojones esta moto, ¿eh?
Otra cosa que me he dado cuenta enseguida es que, bueno, esta moto al final de serie viene con un asiento altísimo, 89 centímetros al suelo, lo cual es una salvajada. Yo que mido un 85, no llego con las plantas de los dos pies plano. Así que, bueno, para la gente que midáis entre 1,75 y 1,80, pues tendréis que comprar otro asiento. Ahí tenéis en la página de KTM, valen 200 eurazos, pero bueno, es que vais a tener que pasar por el aro. Esta moto es que además, joder, es que incita a darle caña, ¿eh? Incita y mucho. Que me voy, oh. Su puta madre. Mierda. Es que mirar, ya veis, tal vez es que estos neumáticos no traccionan bien. Y todo el rato me está echando al barranco, para abajo, para abajo, para abajo. Y en una de estas no me va a avisar y me va a mandar abajo directamente. Puta madre. Dios. Cabrón. Voy a intentar otra vez aquí. Es que voy. Uf. No agarran nada los neumáticos. ¿A dónde quiere la moto? Uf. Absorbe muy bien, ¿eh?, esta suspensión, los badenes de agua. Ya veis, es que es tocarle un poco el gas y es que se pone a rabiar. Tiene un genio esta moto. Esto es una máquina de las gordas. Lo que no me está gustando es, le veo que tiene poco recorrido el freno delantero, y bueno, los que tenemos manos muy, muy grandes, como que llega un momento que te atrapa el freno a ti en vez de tú a ella. Y bueno, no sé si lo voy a poder modificar y distanciarlo un poco más, porque bueno, yo al final, mira, soy de los que freno con un dedo o dos como mucho, y bueno, me gusta tener un tacto que prácticamente con tocar que me frene muchísimo.
Fijaros la pantalla TFT. Cuando falta luz se pone en otro tono, que se ve muy muy bien, ¿eh?, esta pantalla. Muy contento con ella, la verdad. Y mira, ahora, ya veis, ha entrado en modo día. La pantalla se pone totalmente blanca. Voy a parar aquí un rato para que veáis qué vistas tenemos a la ciudad de San Sebastián. Los neumáticos Metzeler, esto no vale para el monte, son un auténtico peligro, o sea, son una castaña. Esto es un neumático al final para verano. Al final es un 60 un 70% carretera y el otro 30% para pistas, pero para pistas que estén en condiciones y estén secas, no como he andado yo hoy, con nieve, con todo el barrizal que ha caído. Yo le he puesto este protector de rejilla, que de serie no venía, y bueno, me parece imprescindible. Aquí al final está la entrada del escape, de los colectores, la bocina, y bueno, ahí cualquier piedra o lo que sea, bueno, os puede hacer una avería bastante gorda. Amortiguador de dirección, luces LED, la pantalla es fija. Esta moto aparte, bueno, yo le he puesto cambio Quick Shift para subir y para bajar de marchas, y le he puesto puños calefactables con este botón, ¿eh? Tiene cuatro modos, de menor a mayor o de menor a mayor de temperatura, y poco más. La moto trae cuatro modos de mapa. Aquí ahora le voy a abandonar el modo rally para que veáis, y mirar, aquí tenéis street, rain, off-road o rally. Yo ahora he andado con la de rally. Mira, por ejemplo, si queréis seleccionar, pum, tenéis aquí con el botón set, y ya con la flecha izquierda entraríamos en modo motocicleta, y con las flechas para arriba y para abajo vais pasando. Por ejemplo, cuando busquéis el modo ABS, le dais al set, ¿eh?, y aquí yo al menos os recomiendo desactivar. Si le das una vez pulsado, no se desactiva, la tienes que mantener presionada, como aparece en la pantalla, él te avisa. Soltar botón, sueltas, y ya está el ABS desconectado y en modo off-road. Nada, la hora, la temperatura 8 grados, carga de batería 12,7, la fecha de hoy 16/1/21, los kilómetros que llevo 69 desde que he salido del concesionario, y poco más. Luego es ir salseando un poco los modos de pantalla a vuestro gusto. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, mi estreno con la 790R. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, y me despido con estas maravillosas vistas a San Sebastián y nuestras montañas del País Vasco. Y nada, hasta la próxima.